maduresa, veterania, seguretat i moltes hores de vol en el futbol professional. Avui la veu de l'experiència obre el flash d'aquest dijous. Ganar el otro día fuera de casa nos cambió el ánimo, nos hace afrontar este partido, te vuelvo a repetir, no con tranquilidad, pero sí con otro tipo de entusiasmo. Creo que ya llegó el momento de que la gente del Español pueda disfrutar de un equipo generando situaciones y de ganar por primera vez en casa, que sería merecedor para los fans. Pel que fa a la infermeria, Hernán Pérez i Álvaro Vázquez ja han completat tota la sessió amb el grup, mentre Caron ha fet treball individual. I ahir una de freda i una de calenta pels nostres equips. El femení va caure davant el Futbol Club Barcelona per 1-6 en el derbi de la Lliga Iberdrola. Polidano resumia d'aquesta manera el partit. Hemos intentado plantarles cara con nuestras armas. El equipo no ha bajado los brazos, ha seguido compitiendo y luchando hasta el final, como debe ser. Y no queda otra que recuperarse y pensar en el próximo rival, que sí que es verdaderamente de nuestra liga, no este. L'Espanyol B va posar la nota positiva del dia. Victòria importantíssima per 0-1 a camp del Villarreal, un rival que portava 5 partits invicta. Marc Gual va donar els 3 punts en un partit molt i molt treballat. David Gallego estava així de satisfet. Tuvimos la recompensa esta semana, que no dejan de ser un partido y 3 puntos. Pero sí que es verdad, porque hace que el jugador pues siga creyendo, siga creciendo, siga su autoestima, siga arriba, que al final el objetivo para intentar sacarle potencial a estos chicos es eso, ¿no? Que crean muchísimo lo que están haciendo, en que son muy buenos jugadores y que ayer sobre todo el paso que dimos adelante es que ya, a través del juego hemos demostrado ya que el equipo tiene mucho potencial, pero también cuando un equipo te somete, como nos sometió en la segunda parte, y el equipo tiene que estar en defensa organizada, pues que el equipo si se pone, pues también puede ser un equipo muy difícil de batir. Aquest matí el primer equip ha tingut una visita molt especial i exemplar. Els jugadors blanquiblaus han pogut conèixer la Marisol, una noia molt perica que amb només 21 anys, després de quedar-se orfa, ha hagut de fer-se càrrec de la seva germana i la seva neboda, totes dues amb discapacitat. La Marisol, en un programa de televisió on va participar, va explicar que el record més feliç que guarda amb el seu pare és viure la Copa del Rei del 2006. Tot un exemple de sacrifici i superació. També ha estat a la ciutat esportiva The Big Kid Project, una associació que lluita contra el càncer infantil a través dels rostres de personatges famosos. I no volem acabar el dia sense felicitar el nostre porter Diego López en el dia del seu aniversari. Per molts anys, Diego! Podeu continuar informats al nostre web www.rcdespanyol.com i a les nostres xarxes socials. Això és tot per avui, pericos!